Básicamente la charla se va a tratar todo lo que es marketing un poco, digamos lo que es una estrategia comercial, es un nivel digamos inicial y básico de marketing, pero que resulta muy, muy interesante para los comerciantes que entiendan bien las herramientas que tiene el marketing y cómo utilizarlas en la realidad que nos toca hoy, digamos. No hacer comparaciones de empresas multinacionales o cuestiones teóricas que aburren y que por ahí no se adaptan a la realidad, sino que bajarlo a la realidad del comercio, de la pyme, del día a día, y que entiendan esas herramientas para aprovechar y, por así decimos, siempre disminuir el margen de error y tener una estrategia comercial más adecuada a la realidad que les toca. Aggiornarse un poco lo que son las nuevas tecnologías, un poco también ahora con la realidad económica, agudizar un poco el ingenio, que es un poco lo que busca cada comercio, cada pyme, ¿no? Ir creciendo, bueno, en los contextos que se dan. Claro, totalmente. Hay cuatro herramientas básicas del marketing, que combinándolas y sabiendo bien a qué público nos dirigimos, podemos optimizarlas. Eso hace optimizar muchísimo los recursos. Y después sí, también el contexto ahora general con la tecnología. Antes de esta capacitación hubo una capacitación de e-commerce también, entonces son todas correlativas, por así decirlo. Todo lo que resta del año, todas estas capacitaciones están todas correlacionadas, digamos. Están, bueno, de marketing, después de psicología del consumidor, y después todo lo que es más específico de recursos humanos, que está, bueno, todo lo que es ventas, manejo de conflictos, atención al cliente, así que, bueno, esperemos que sirva. Bien. Por ahí hay gente que a lo mejor no se sumó a estas primeras charlas, porque siempre suele pasar aquí en San Carlos que, bueno, después del boca a boca también a veces un poco dice la gente, bueno, me voy a sumar a la próxima. Lo pueden hacer, es decir, no son consecutivas en cuanto a la temática, a los contenidos, sino que de una a otra pueden sumarse y siempre, digamos, el contenido es bienvenido en cuanto a que siempre se aprende algo nuevo, ¿no? Así es, perfectamente. O sea, los contenidos están relacionados y lo ideal es que si venís a todas las charlas, salís mucho más armado, teóricamente, digamos, con los conocimientos combinados de todas las, digamos, las actividades o aristas o ejes que hacen al comercio, digamos. Entonces, es más completo si pueden asistir y aprovechar, digamos, a todas estas charlas.